Muere un piloto sevillano en Chile al estrellarse la avioneta con la que combatía un incendio en la región central de Maule. El hombre era Fernando Solán, su hombre de 58 años de Sevilla. La tragedia familiar se repite ya que el padre de Fernando también falleció en un accidente de aviación. Su padre también era piloto civil y murió tras cruzar el estrecho volviendo de África donde había realizado labores de fumigación. Buenas tardes, ¿qué tal están? Esta mañana se ha guardado un minuto de silencio por el asesinato de una mujer víctima de violencia de género en Vélez, Málaga. Se trata de la primera víctima mortal por crimen machista en España en lo que va de año. Enseguida ampliamos información, pero antes más asuntos de actualidad. La gerencia de urbanismo incorpora al contrato de conservación del patrimonio el arco de la Macarena, las murallas de los jardines de Murillo y los caños de Carmona. La gerencia ha remitido también al Pleno la modificación del Pego para la pasarela peatonal junto al TADIS. A las puertas de la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid la próxima semana, valoramos la presencia de Sevilla Capital y de su provincia. Sevilla Capital tendrá su propio stand en este gran evento y ambas participarán llevando la cultura, la gastronomía y las actividades turísticas autóctonas de nuestra tierra. Y en deporte, el Sevilla Fútbol Club consiguió su pase a los cuartos de la Copa del Rey tras imponerse 1 a 3 al Getafe con protagonismo de la cantera. Además, movimiento de salida en el Real Betis Balompié y nuestra selección nacional de waterpolo se proclama campeona de Europa. El piloto sevillano Fernando Solán, de 58 años, fallecía este pasado lunes mientras participaba en las labores de extinción de un incendio en Talca, en el centro de Chile. En el siniestro, además de la muerte del piloto español, también resultaron heridas tres personas. La Corporación Nacional Forestal de Chile ha indicado que ya están trabajando junto a las autoridades para investigar y esclarecer las causas y consecuencias del accidente. La historia se repite en esta familia, ya que su padre falleció también en un siniestro de aviación. Como él era piloto civil, y falleció cuando cruzaba el estrecho procedente de África, donde había estado haciendo labores de fumigación. El ayuntamiento de Sevilla ha organizado esta mañana un minuto de silencio en repulsa del primer crimen machista ocurrido en lo que llevamos de año en 2024, ha ocurrido en Vélez, Málaga. Los diferentes grupos políticos que conforman el consistorio hispalense, excepto Vox, han participado en este homenaje a la víctima andaluza con la presencia además del delegado del gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández. La mujer de 56 años y que vivía en el núcleo poblacional de Torre del Mar, en el municipio malagueño de Vélez, murió por asfixia según el informe preliminar de la autopsia. La audiencia de Sevilla prevé celebrar el 22 de enero un juicio contra dos varones acusados por presunto delito de lesiones como consecuencia de la agresión mutua que protagonizaron en una caseta de la Feria de Abril. Ambos individuos estaban trabajando como camareros en el momento en el que se desarrollaron los hechos. Según el escrito de acusación de la Fiscalía sobre las dos de la madrugada del 6 de mayo de 2022, en la caseta Los Intocables de la Feria, en la calle de los Costillares, los acusados que responden a los nombres Francisco Javier MP y José María LM, ambos camareros del establecimiento, se enzarzaron en una fuerte discusión. En ese marco la Fiscalía señala que José María LM empujó supuestamente al otro camarero y a la novia de este, que había acudido a su auxilio, motivando que cayese al suelo y golpeándole posteriormente en la cara. Francisco Javier MP, de su lado, y siempre según el escrito de acusación del Ministerio Público, cogió unas tijeras y abordó a José María por la espalda, clavándoselas en dicha parte del cuerpo. Así la Fiscalía achaca a José María LM un presunto delito de lesiones y otro delito adicional de lesiones leves, reclamando para él dos años de cárcel y una multa. Por otro lado, atribuyen a Francisco Javier MP un delito de lesiones con instrumento peligroso, solicitando para él cinco años de cárcel. Estamos a pocos días de que comience FITUR en Madrid, la Feria Internacional de Turismo donde la provincia de Sevilla tendrá por supuesto representación. Hacemos ahora un repaso de las localidades que estarán en esta feria desde el próximo martes 23 de enero. La Diputación de Sevilla ha preparado un gran calendario para FITUR. Informa nuestra compañera Laura Gómez. La Diputación de Sevilla ha presentado la programación de contenidos de la provincia de Sevilla que presentará la Feria Internacional de Turismo del 24 al 28 de enero en Madrid. Este año, la Diputación de Sevilla pone el acento en la Sevilla rural, el segmento de reuniones y eventos y la gastronomía para la promoción del sector turístico de los municipios sevillanos. Destaca la apuesta de ProDetour para los establecimientos como los cortijos, haciendas de olivar o casas, palacios y la gastronomía. Entre ellas, el miércoles estará dedicada a la comarca. De Doñana Bajo Guadalquivir, a cargo del comunicador gastronómico Daniel del Toro y la catadora Begoña Almurria. Y el jueves será el turno para la comarca de la Sierra Morena de Sevilla, a cargo del chef y presentador Enrique Sánchez y la catadora Mónica Rosón. Fuera de IFEMA habrá dos actos: una presentación destinada al sector turístico empresarial el martes 23, conducido por Manu Sánchez, además de la actuación de Marta Santos, y un segundo acto el miércoles 24 con el pianista Lebrijano Dorantes. La diputación Aprovechará además la gran afluencia de profesionales turísticos de todo el mundo para promocionar la campaña Sevilla también. Para público final se realizará una acción de promoción con el autobús tematizado de la campaña. Y no será la única representación que tendrá Sevilla. El ayuntamiento, Laura Gómez, también estará en esta Feria Internacional del Turismo, donde los sevillanos y las sevillanas serán los verdaderos protagonistas con un stand propio. El ayuntamiento de Sevilla ha presentado su contenido para la Feria Internacional de Turismo. Este año el ayuntamiento apuesta por tener un stand individual y propio, la primera vez que Sevilla lleva esto a Fitur. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado que Sevilla seguirá teniendo su lugar en el espacio de Andalucía. Sin embargo, afirma que Sevilla tiene un discurso propio para vender y una agenda propia para trabajar entre el pabellón 7 y 9. Además, como novedad, este año se presenta Fitur Woman by Sevilla, bajo el lema impulsando la inclusión en el turismo, un stand que lucha por la igualdad femenina en el sector turístico con líderes del sector. Sevilla se presenta a Fitur con un vídeo promocional hecho por el grupo de rap sevillano SFDK, compuesto por Satu y Acción Sánchez, donde se mezcla lo tradicional y lo vanguardista, mostrando las escenas del día a día en la ciudad de Sevilla. Una apuesta por Sevilla para mostrar su trabajo en el turismo. La primera con un stand propio. Están propio. Eso no quiere decir que Sevilla no, va a ten, no vaya a tener presencia en el Stand de Andalucía. Claro que va a tener presencia y su sitio y su espacio en el Stand de Andalucía. Eso no quiere decir que eh, Sevilla no quiera compartir con la Diputación. Por supuesto, la Diputación de Sevilla, la provincia de Sevilla, es un, un complemento perfecto para esta gran capital que es la ciudad de Sevilla. Fitur woman, como bien ha explicado la, la delegada, para impulsar. ...este liderazgo femenino... ...y promover una verdadera inclusión e igualdad... ...de las mujeres en la industria turística. El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado los trámites... ...para la contratación del Servicio de Conservación... ...y Mantenimiento de Bienes del Patrimonio Histórico... ...ubicados en la vía pública... ...y ha ampliado el listado de los protegibles... ...a 11 nuevos pasando de 14 a 25... ...asimismo Urbanismo remitirá al Pleno... ...para la aprobación provisional de la modificación del PGO de cara a construir la pasarela peatonal entre los puentes de San Telmo y los Remedios. El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado los trámites para la contratación del Servicio de Conservación y Mantenimiento de Bienes del Patrimonio Histórico ubicado en la Vía Pública y ha ampliado el listado de los protegibles a 11 nuevos, pasando de 14 a 25. Entre ellos destaca el Arco de la Macarena, las murallas de los Jardines de Murillo y los Caños de Carmona. Se trata de uno de los puntos abordados este miércoles en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, así como en la posterior Comisión Ejecutiva. Urbanismo remitirá al Pleno para su aprobación provisional la modificación del PGO para construir la pasarela peatonal entre los puentes de San Telmo y los Remedios. Incidir en que el cambio se realiza a instancia de la Comisión Provincial de Patrimonio que consideró que la anterior propuesta alteraba la percepción histórica del Palacio de San Telmo desde el Río. Por otro lado, se ha tratado el tema de las antiguas naves militares de Santa Bárbara frente a la fábrica de artillería, que ya cuentan con un proyecto de urbanización con todas las actuaciones necesarias para la nueva ordenación residencial prevista. Así, se prevén 276 viviendas y 101 de ellas de protección oficial. El Metro de Sevilla cerró el año 2023 con más de 20,4 millones de usuarios, su mejor registro desde su inauguración en abril de 2009. El último trimestre de 2023 ha sido el más favorable en términos de afluencia. Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, el suburbano fue utilizado por más de 6 millones de viajeros. El Metro de Sevilla cerró el año 2023 con más de 20,4 millones de usuarios, su mejor registro histórico desde su inauguración en abril de 2009. En concreto, el suburbano contabilizó 20.429.032 pasajeros, lo que supone un incremento del 26% respecto a 2022 y del 20,1% sobre 2019. El promedio de viajeros en días laborales en 2023 ha sido de 63.847 usuarios por día frente a los 50.668 pasajeros por día de 2022. Durante los fines de semana la media ha sido de 39.687 viajeros día frente a los 31.132 de 2022. Los incrementos porcentuales han sido muy similares, con un 26% en días laborales y un 27,5% en fines de semana. El último trimestre del año ha sido el más favorable en términos de afluencia, aunque el mes de abril fue el mejor de la serie histórica con 2.628.159 viajeros. La disponibilidad media anual del servicio fue del 99,74%, dato que refleja las escasas incidencias o averías en este transporte ferroviario. Solo el 0,26% de los trayectos afectados por alguna incidencia, mientras que la ocupación media anual de los trenes ha sido del 88%. La plataforma vecinal de afectados por cortes de luz Barrios Hartos ha acordado endurecer las acciones de protesta y movilizaciones ante lo que califican de emperamiento para disponer de energía eléctrica. Durante la ola de frío, las vacaciones navideñas y las epidemias de virus respiratorios se han incrementado las penalidades e inhumanas condiciones de vida que se han vuelto insoportables y muy lesivas. Por ello, ha convocado a los afectados, sindicatos y partidos para evidenciar tan grave situación y reiterar soluciones definitivas este próximo 18 de enero a las 5 de la tarde en las oficinas de Endesa, en la calle Luis Montoto. Grande de León ha culminado la restauración del ajuar de la Virgen del Rosario. De la Macarena con el manto de los ángeles. La Cofradía de San Gil acometerá ahora la hechura de los nuevos faldones para el paso del Señor de la Sentencia, proyecto para el que se barajarán diferentes diseños. En la mañana de este miércoles, la Hermandad de la Macarena ha presentado el manto de los ángeles de la Virgen del Rosario tras los trabajos de recuperación acometidos. Este acto ha tenido lugar en el Salón Esperanza Nuestra, ubicado en la Casa Hermandad de la Corporación de la Madrugada con esta recuperación se cierra un programa patrimonial de conservación restauración y recuperación del patrimonio y ajuar textil de la cofradía la restauración y la conservación del patrimonio puede ser previo y tan importante o más que la configuración de nuevos enseres para el señor o para la virgen eso de una parte la otra porque la estética que presentan las restauraciones y las reparaciones configuran a su vez la dimensión espiritual desde otra arista. En un principio esta pieza textil pertenecía a la Juar de la Esperanza Macarena, siendo un manto de camarín. Pero en el momento en el que este lugar se concibió para recibir visitas, la pieza pasó a ser una parte importante de los enseres de Nuestra Señora del Rosario. Sin lugar a dudas, la hermandad de la Macarena con estas acciones pone en valor la restauración y conservación del enorme patrimonio que ostenta. Siguiendo en clave cofrade, el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha fallado sus premios 2024 de periodismo, fotografía e investigación. Se tratan de unos galardones que celebran su octava edición reconociendo el trabajo de profesionales de diferentes áreas. El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha dado a conocer a los ganadores de sus premios 2024 de periodismo, fotografía e investigación. El jurado de los premios de periodismo Fernando Carrasco y fotográfico Jesús Martín Cartaya, convocados por el Consejo General de Hermandades y Cofradías, ha fallado los premios de su octava edición. Se trata de unos galardones que se entregan anualmente para reconocer a profesionales de diferentes áreas vinculadas al mundo cofrade. Los trabajos elegidos son el artículo del periodista Javier Rubio, titulado Pena Luna, y la fotografía de Alejandro del Castillo Perujo, titulada Cenizas, publicada en las redes sociales de la Hermandad del Santo Entierro durante la Cuaresma de 2023. Asimismo, el jurado ha fallado el premio de investigación Jorge Bernales en su sexta edición, recayendo en esta ocasión en Martín Carlos Palomo García por su artículo de investigación titulado Manuel García Montalbán, García Montalbán y la Hermandad de la O, publicado en el Boletín de las Cofradías de Sevilla. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Fran Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al eh, Tiempo de Deportes. El Sevilla se agarra a la ilusión, al menos en la Copa del Rey. Pase a cuartos de final de los De Quique Sánchez Flores con la cantera al poder. Alegría pletórica en el Coliseum para el Sevilla Fútbol Club. Los De Quique Sánchez Flores se meten en los cuartos de final de la Copa del Rey tras vencer contundentemente al Getafe por 1 a 3. Sergio Ramos sería el indicado de abrir el marcador a su más puro estilo en el minuto 8. Suso centró el esférico al corazón del área y el cámero lo recogió con un testarazo imparable para hacer el primer gol del encuentro. Pero el central sevillista, además de ser autor del gol, también fue protagonista en el gol del empate del Getafe en el minuto 23. Un gran error defensivo de Ramos que peinó el balón hacia atrás, dejó a Mata en el área ante Alberto Flores e igualó el marcador haciéndole un sombrero al guardameta sevillista. Ya en la segunda mitad el Sevilla resurgiría con la aparición del héroe de la noche, Isaac Romero. Cuando un balón largo atrapado por Lucas Ocampos dejó un gran centro para que el canterano rematara en el área pequeña y adelantara en el marcador al conjunto de Nervión. Pero el joven sevillista tuvo su debut de ensueño en el Torneo del Cao tras convertirse en el salvador de todo el sevillismo cuando sentenció el encuentro con un segundo gol en el 55. Un contragolpe a la perfección de los nervioneses ayudó a que Sou asistiera a Isaac Romero y que su disparo pusiera el tercero en el marcador, desatando la locura de todo el sevillismo. Así el Sevilla se coronó en el Coliseum sobre el Getafe de Bordalás, haciendo que el sueño sevillista de la Copa del Rey siga siendo posible y que cada vez esté más cerca. Pues hombre, hemos ganado un partido, hemos ganado algún partido. Un poco, hemos, tres y tres, hemos ganado tres, hemos perdido tres, o sea, al final estamos en una situación que no sé si nos gustaría invertir o no. Yo, como, así está bien, todo forma parte de un proceso, eh, me sentí muy feliz en Ferrol, me sentí muy feliz en Granada, me dolió perder los otros tres partidos, pero al final... Eh, la dificultad que tiene ganar el Getafe, un equipo muy hecho, muy, que dificulta muchísimos partidos, que, que anda en un momento extraordinario, que no distingue entre jugar en casa o jugar fuera, que, que, que hace las cosas muy bien. Pues cuando ganas en un campo así, pues la energía es necesaria. Para nosotros ahora lo más importante es ganar, por encima de cualquier otra cosa. Lo más importante es ganar porque estos chicos tienen que recobrar energía y confianza para poder hacer lo que queremos. Y para hacer lo que queremos necesitamos ganar. Bueno, es, es importante para las mentes de todos, de todos en el club y fundamentalmente de los jugadores. Es muy importante para sus mentes, para... Para que ellos se, que se sientan capaces de poder ganar. Además, se le ha ganado un gran equipo, repito, un equipo muy bien trabajado, que tiene muchas virtudes y, y en su propio campo. Por lo tanto, esto tiene que, que generar una confianza y una fuerza mental importante para el grupo para que siga para que creciendo en la dirección que vamos. Pues eh, cuando nos hemos enterado y estábamos ahí con el portero, hemos recurrido a la frase de Luis Aragonés: de todo lo que pasa conviene, y al final lo que hay que hacer es encomendarse a lo siguiente. Entonces, Alberto, que tiene. Unas intervenciones extraordinarias durante la semana, pues hemos pensado que era su momento y que no había que dudar más. Respecto a Isaac, lo mismo, es un chico que tiene hambre, que tiene muchas ganas de ser jugador de Sevilla, de defender esa camiseta y le vamos a abrir las puertas. Al final emociona mucho cuando ves a gente joven con tanta hambre y con tantas ganas, eso es fantástico. Es una gran noticia, mete goles, eh, nos trabaja muchísimo, es, eh, me parece que es extraordinario. Pues muy contento de que tuviéramos hoy mucho canterano y canterano eficaz que nos han ayudado a ganar. Escuchaban al técnico sevillista cómo estaba satisfecho por el valor y la dificultad que le otorga al rival y también por el desempeño de los canteranos. Desde luego, a estos hombres que ven en imagen emocionados, viviendo un auténtico sueño: Alberto Flores e Isaac Romeros, acompañados también por Juan Luis Sánchez, los canteranos del Sevilla que aparecieron cuando la entidad más los necesitaba, porque haber caído ayer hubiera agrandado mucho más la crisis que tienen en nervión debido a los malos resultados ligueros escuchen la emoción y el sueño en palabras de los propios protagonistas que vivieron anoche Isaac Romero y Alberto Foucault. Al final esto es un, un sueño de un niño desde chiquitito llegar al primer equipo de, del Sevilla Fútbol Club y, y ganar el primer partido que juegan en Copa Rey ayudándole al equipo en todo lo que puede y con la afición apoyándonos en todo momento, esto es cumplir un sueño desde que lleva soñando desde chiquitito. Tenía que, que aprovecharlo porque todos los todo partidos no se tienen en esas ocasiones y quería ayudar al equipo, al equipo en todo lo que pudiera y se me ha pasado por la cabeza por, por todo lo que he sufrido estos años atrás y mi familia y todo el mundo muy agradecido y muy contento de, de ayudar al equipo. Bueno, como bien has dicho, estábamos calentando y Marco le ha dado un pinchacito ahí en la espalda, un problema que llevaba arrastrando. Y bueno, he intentado mentalizar lo más rápido posible, eh, concentrarme, hacer un buen calentamiento. Y a veces cuando te pillas así de, de rápido es, es mucho mejor, no te da tiempo a pensar. No te da tiempo a pensar. Eh, concentrado desde, desde el primer minuto que me han dicho que, que me tocaba jugar y, y con mucha ganas. Eso para mí, para mí hace un sueño, lo, lo comentaba Juanlu que antes de empezar el partido ha dicho nada más por la ovación ya ha merecido la pena, digo anda, anda que no. Eh, esta gente, como, como he dicho en la otra entrevista, eh, hace tres años vine aquí con los cevillistas como un aficionado más, como soy desde pequeño y que hoy, eh, hoy corré mi nombre y, y me apoyen tanto eh, para, para motivarme y para, y para mi debut. Eso es un sueño y, y ni en los mejores sueños estaba, estaba hecho. Y el franco-tunecino McBree, que ha sido presentado esta misma tarde con el Sevilla. Oficialmente veremos si puede tener algunos minutos incluso en el próximo partido de liga centrocampista ofensivo que viene a aportar algo de lucidez al centro del campo de energía y de uno que viene a otro que se va y no es un cualquiera Andrés Guardado uno de los capitanes del Real Betis balompié emblema y uno de los líderes del vestuario va a regresar en las próximas horas a México su contrato con el Club de León está prácticamente cerrado el Betis ha dado el visto bueno y se marcha el extranjero con más partidos en el Real Betis, balompié Hoy su representante ha estado en las oficinas del Benito Villamarín, también el propio Andrés Guardado, con lo cual hay que esperar porque va a marcharse uno de los que ha sido santo y seña del beticismo en los últimos tiempos. Se espera que tenga una gran despedida el próximo domingo frente al Fútbol Club Barcelona en el estadio Benito Villamarín. Y puede que no sea el único que abandone la entidad verde y blanca. Ayer Angelaro en la presentación de Johnny Cardoso trataba cómo estaba el mercado verde y blanco. Reconocía que había ofertas, intereses por varios futbolistas, pero eso sí había que satisfacer las necesidades del Betis. En cualquier caso, si no hay salidas no puede haber entradas, como así reconocía el presidente. Bueno, está haciendo como casi todos los mercados. Hay cierto movimiento, pero son movimientos que no, no se están concretando. Muchas preguntas e interés por algunos de nuestros jugadores, lo cual hay que verlo como una apuesta en valor de que son jugadores que, que destacan. Y bueno, trabajando mucho la Secretaría Técnica con los scouting como cualquier mercado con, también con la singularidad de que el director deportivo sea marchado no, no tiene que evidentemente para que llegue a, un, a algún jugador tiene que haber salida eh, por un tema puramente de, de límite de control económico si no se libera el eh, límite pues no, no habrá ninguna ninguna llegada bueno, nosotros nuestra idea es seguir trabajando como lo veníamos haciendo hasta ahora queremos cerrar bien el mercado de este mercado de invierno y luego definir claramente cómo será la, la estructura deportiva de, del club pero hacerlo sin ninguna prisa, con el sosiego que, que hay que hacer este tipo de cosas, porque está muy muy convencido. El club lo que tiene que es estar atento a las opciones que se dan, al margen de cualquier nombre particular, caso de Luis Enrique o cualquier otro nombre, cuando hay una opción de salida, primero se habla con el jugador, con su agente, luego por supuesto con el entrenador para ver cómo valora esa salida y luego también el club tiene que eh, valorar si esas cantidades que se pueden dar son razonables. ¿no? Pero ya digo, hay interés por algunos de nuestros jugadores, este es uno de los casos, pero lo analizamos con, también con tranquilidad, sabiendo que es un jugador importante y que tiene mucho que darnos todavía. Bueno, con respecto a Manuel, hay un diálogo fluido, como no puede ser de otra forma, sobre el, sobre los jugadores, sobre el estado del equipo. Él quiere tener el mejor equipo posible siempre y eso está bien. Y, y yo creo que, que todos contentos con la figura de Manuel, es que eso es algo que, que realmente no, no hay debate, haciendo un, un gran trabajo. En un entorno ahora complicado, sobre todo con las bajas que he comentado, creo que son 12 ya las bajas que tiene el equipo, y acondicionado no, y decepcionado tampoco. Yo tengo que poner de manifiesto que la relación con Ramón ha sido y será buena, ha he hecho un gran trabajo el tiempo que ha estado en el Betty, y hay que darle normalidad a este tipo de situaciones. Él viene con un proyecto deportivo, con un contrato, al final el hecho de que, de que esté haciendo bien el trabajo le hace que le vengan ofertas. Ha cumplido su contrato. Tengo que decir que hasta ahora el único director deportivo que se ha ido poniendo una cláusula, hasta ahora había que pagar porque se fueran los directores deportivos. Señal de que vamos en una buena dirección y desearle que le, que le vaya bien. No puedo decir otra cosa. Lipasán patrocina El Tiempo. El tiempo para este jueves 18 de enero se presenta con cielos muy nubosos con precipitaciones débiles, localmente moderadas y persistentes. Encontraremos temperaturas en ligero descenso o sin cambios y vientos flojos, ocasionalmente moderados, de componente sur. ¿Qué tenéis en común Cervantes? Lorca, Machado y tú. El amor por Sevilla. Pero recuerda... Sevilla un gesto le valen más que mil te quiero. Vemos Sevilla. Lipasam. Ayuntamiento de Sevilla. Hoy nos despedimos con las últimas tendencias de la moda flamenca de este 2024. Volvemos a la pasarela Willow Flamenco que continúa durante estos días en el Hotel Alfonso XIII. La jornada de ayer contó con cinco desfiles de tres diseñadores, cada uno de ellos con la máxima inspiración flamenca. Con estos desfiles nos marchamos. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.